chicos, vamos a trabajar con arreglos. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto Java Application. Vamos a ponerle mayor menor. Bien, vamos a ocupar arreglos para esta clase. Entonces, nada más para recordar, recuerden que tenemos que poner el tipo de dato y tenemos que poner estos corchetes. Esto para darle a entender a Java que vamos a ocupar un arreglo. Después le tenemos que poner el nombre. En este caso, bueno, no nos vamos a quebrar la cabeza, le vamos a poner a nuestro arreglo arreglo. Entonces tenemos un arreglo que se llama arreglo. Va a ser igual a new. Ponemos el tipo de dato y ponemos nuestros corchetes de esta manera. Y adentro de los corchetes tenemos que ponerle el espacio de memoria, es decir, cuántos elementos va a contener nuestro arreglo. Digamos que nosotros queremos un arreglo de 10 posiciones. Entonces, con esto podemos decir que creamos un arreglo que contendrá 10 elementos. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Quién sabe? Solamente tenemos un arreglo que puede contener 10 elementos cualesquiera mientras ellos sean números enteros. Es decir, bueno, aquí le podemos agregar, crear un arreglo que contendrá 10 elementos enteros. Listo. En caso de que nosotros querramos un arreglo que no esté definido, vamos a hacer lo siguiente. Perdón, al contrario, que esté definido, nosotros podemos hacer lo siguiente. Si nosotros quisiéramos un arreglo de 10 elementos, pero a la vez quisiéramos que estos elementos ya estuvieran adentro del arreglo, entonces podríamos hacer la siguiente sintaxis. Voy a cambiar la resolución para que se aprecie un poquito mejor. Y también voy a ayudarme de la lupa. Bien, vean que tengo dos arreglos. En el primero puse que es un integer y tiene 10 posiciones. Es este que está acá. En el segundo tengo el arreglo número 2. Arreglo 2 va a ser igual. Y vean que entre llaves, ya no son corchetes, ahora son llaves, tengo todos los elementos. Es decir, que adentro de este arreglo existe el número 1, el número 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. ¿Cuántos elementos son? Son 1, 2, 3, son 9 elementos. Si yo lo quisiera de 10, pues entonces podría agregar aquí fácilmente un 10. De esta manera tengo 10 elementos. Entonces, vamos a ponerle aquí entre comentario. Creamos un arreglo. Ups. Creamos un arreglo que contiene 10 elementos enteros ya definidos. Es decir, estos elementos ya están ahí. Para nuestro ejemplo, nosotros no vamos a crear un arreglo definido, sino que vamos a leer los elementos. Le vamos a ir metiendo los elementos de acuerdo a lo que el usuario quiera meter a ese arreglo. Entonces, ¿qué hicimos acá? Vamos a ponerle, definimos nuestro arreglo. Le voy a quitar esto que está acá. Perfecto. Ya definimos nuestro arreglo, ahora tenemos que llenarlo. Llenamos nuestro arreglo. ¿Cómo vamos a llenar un arreglo? Pues en este caso tenemos un arreglo de 10 posiciones, pero podríamos tener un arreglo de 100 posiciones. Entonces tendríamos que poner 100 lecturas. Idealmente esto se tiene que hacer con ciclos, entonces vamos a ocupar un for. En este for vamos a navegar entre todos los elementos de nuestro arreglo. Vean que por defecto viene de 0 a 10, bueno, de 0 a menor que 10. Convenientemente nuestro arreglo es de 10, entonces ya las condiciones que nos aparecen aquí por defecto ya no sirven. Si este fuera, por ejemplo, de 11 elementos, entonces esto tendría que ser menor a 11, de acuerdo a la longitud. Pero bueno, como nosotros queremos un arreglo de 10 posiciones, de hecho lo voy a cambiar para que sea de 5 posiciones y no sea tan grande. Entonces esto va a ser 5, tiene que ser menor a 5. ¿Y por qué menor? Porque recuerden que los arreglos no comienzan con 1, las posiciones de los arreglos no comienzan con 1, comienzan con 0. Es decir, nosotros podríamos tener un arreglo, la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, perdón, nuestro arreglo es de 5 posiciones. La posición 1 es 0 realmente, la posición 2 es 1, luego 2, luego 3, luego 4. Si hago la suma, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 valores. La diferencia es que estamos comenzando con la posición 0. Así funcionan nuestros arreglos. Entonces, obviamente tengo que hacerlo desde 0 hasta menor que 5 para que nada más llegue a 4. Es decir, 0, 1, 2, 3, 4. Esas son las posiciones que existen. Bien, entonces tenemos que ir llenando nuestros arreglos. ¿Cómo llenamos nuestro arreglo? Bueno, para nuestro ejemplo podemos ayudarnos de un shout para poder poner o indicarle al usuario que introduzca el elemento. Podemos ponerle introduzca el elemento número y vamos a dejar un espacio y también vamos a concatenar
la posición de i más 1. Y bueno, esto funcionaría así, pero a mí me gusta ponerle paréntesis para que visualmente sea más fácil de entender. ¿Qué estoy haciendo acá? Bueno, le estoy mandando un mensaje que diga introduzca el número y aquí va a aparecer i más 1. Como nuestras posiciones comienzan con 1, pero el usuario no sabe que los arreglos comienzan, perdón, como nuestra variable o nuestra posición de arreglo comienza con 0, pero eso no le interesa al usuario. El usuario no quiere saber que los arreglos comienzan con 0, sino que es el elemento 1. Entonces lo que estoy haciendo es que a la posición le voy a sumar 1. De esta manera lo que va a ver el usuario es, introduzca el elemento número 1. Ese va a ser el primer texto que va a visualizar. De hecho, vamos a hacer la prueba. Vamos a ejecutar y vean, introduzca el elemento número 1, porque es la primera vuelta, luego el 2, luego el 3, el 4 y el 5. Se está mostrando que son 5 elementos, a pesar de que internamente yo solo estoy manejando 4 posiciones, porque los arreglos nuevamente comienzan con 0. Bien, entonces ya mostramos el mensaje, ahora hay que leerlos. ¿Cómo leemos? Pues lo leemos con un escáner. No lo hemos definido, entonces vamos a definirlo. Escáner, y vamos a ponerle un nombre tan original como leer, y vamos a poner la sintaxis correspondiente, system.in. Y vamos a pedirle a NetBeans que nos importe nuestra librería. Ya con eso podemos entonces hacer uso de nuestra instancia de escáner leer para poder guardar nuestros valores en nuestras variables. ¿Dónde vamos a guardar todo esto? Pues lo vamos a guardar en nuestro arreglo. Entonces vamos a poner arreglo en la posición i va a ser igual a qué va a ser igual a leer, porque es mi instancia de un escáner, punto next int. ¿Por qué next int? Porque para empezar, nuestro arreglo contiene puros enteros y nosotros entonces queremos leer enteros. Con esto entonces, le estamos diciendo a Java que después de mostrar este mensaje va a leer un entero, el próximo dígito va a ser un entero, se va a leer y se va a guardar en el arreglo en la posición i. En la primera vuelta va a ser la posición 0, luego esto se va a incrementar a 1 y va a ser el arreglo en la posición 1, luego esto va a ser 2 y va a ser la posición 2 y así sucesivamente. Entonces vamos a ver si esto no nos marca error. Vean, introduzca el número 1, entonces vamos a ponerle un número. Yo voy a seguir la misma numeración, el número 1 va a ser 1, el número 2 va a ser 2, el número 3 va a ser 3 y el número 4 va a ser 4 y el número 5 va a ser 5. Y ahí acaba. Me pide 5 números, los guardó en las posiciones del arreglo, pero no hace nada más puesto que no le he dicho que haga nada más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ¿qué les parece si, como nuestro programa se llama mayor menor, vamos a hacer una condición que nos permita identificar cuál es el número mayor de todos los que introduzco el usuario y cuál es el número menor que introdujo el usuario? Entonces, vamos a hacer aquí evaluar cuál es el menor y cuál es el mayor. Entonces, esto nos sirvió para llenar nuestro arreglo. Tenemos ahora que evaluar cuál es el mayor y cuál es el menor. Entonces, significa que vamos a hacer uso de otro for. Este for lo vamos a ocupar para poder navegar en el arreglo. Necesitamos navegar paso por paso para poder evaluarlo. Pero yo voy a hacer uso de otras variables. De hecho, estas variables las tengo que llenar con los primeros valores de mi arreglo. Es decir, con estas variables van a tener el contenido de la primera posición del arreglo. ¿Cómo voy a llamar estas variables? Y de hecho no las puedo poner acá, puesto que primero necesito que esté lleno el arreglo. Lo tengo que poner acá. Entonces voy a poner aquí. Defino mis variables auxiliares. Yo le voy a poner variables auxiliares. Una se va a llamar menor y otra se va a llamar mayor. Porque en menor voy a guardar el valor que es menor y en mayor voy a guardar el valor que es mayor. Suena bastante lógico. Entonces voy a ocupar dos sentencias y else porque lógicamente es lo más fácil de entender. Vean que tengo aquí un if y un else y aquí tengo otro if y otro else. Uno me va a servir para evaluar. Evalúo cuál es el mayor. Y con el otro if que va a estar abajito, voy a evaluar cuál es el menor. Entonces, ¿qué necesito saber? Bueno, para empezar, necesito asignarle valores a estas auxiliares. Y como les mencioné, menor va a ser igual a la posición número 0 de mi arreglo llamado arreglo. Y mayor va a tener lo mismo. Así le estoy asignando valores iniciales. Entonces,
¿Qué es lo que voy a hacer? Pues simplemente voy a decir si menor es menor que la posición del arreglo del contador actual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si el primer valor es menor que la primera posición del arreglo? Pues no hagas nada. No hagas nada. Solamente cuando no es menor, entonces se tiene que asignar al valor menor, al valor de la variable menor, la posición del arreglo. Es decir, ahora el nuevo valor de la variable menor va a ser igual a la posición del arreglo. ¿Por qué? Porque ese valor no es menor. Y de manera similar vamos a ocupar esta misma lógica para poder realizar la evaluación. De hecho, esto lo voy a copiar y voy a sobreescribir el if, puesto que ya está prellenado. Y en vez de ocupar menor, voy a ocupar la variable mayor. Entonces, evalúa cuál es el menor, evalúa cuál es el mayor. Creo que aquí me equivoqué de posición. Primero puse menor y después mayor. Nada más en los comentarios, porque ya en la lógica sí está menor. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí realmente? Bueno, estoy evaluando cuál es el mayor y cuál es el menor. ¿Cómo lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo por medio de un for, que me va a estar recorriendo cada posición. Y primero estoy evaluando cuál es el menor por medio de lo que tengo seleccionado. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Pues pregunto, si el contenido que está en menor, que recuerden que es la posición 0, es menor a la posición 0, en este caso porque es la primera vuelta o la posición i del arreglo, entonces, pues si lo que tengo en menor ya es menor, no tengo que hacer nada, que siga siendo menor, no hay problema. Pero si sí es menor, perdón, si no es menor, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces tengo que asignarle el valor menor que está dentro del arreglo y mandarlo a la variable menor. De la misma forma, nada más que aquí obviamente ya se me estaba pasando, es mayor. Si mayor es mayor que esto, entonces no haces nada, pero si no es mayor, entonces asignarle el contenido del arreglo en la posición y a la variable mayor. Entonces aquí ya tengo asignados y evaluados todo, pero me falta mostrar los resultados. Voy a poner aquí, muestro resultados. Y lo vamos a hacer por medio de dos outs. Vamos a poner primero aquí el valor mayor es. Y le vamos a concatenar el... A ver, ese es el mayor. Entonces le vamos a concatenar la variable mayor. Y para no escribirte más, aquí voy a copiar y pegar y nada más voy a poner menor. De esta manera, teóricamente ya tenemos evaluados nuestros valores mayores y nuestros valores menores. Bien, entonces vamos a ejecutar nuestro programa. Y me va a pedir, primero me debe de pedir 5 elementos. Entonces vamos a ponerle 5, luego 10. Yo quiero que el número, a propósito, voy a poner 10 en la segunda posición para que el mayor sea 10. Luego 3, luego 4 y aquí voy a poner 1. Porque quiero que la posición 5 sea el menor. Entonces aquí me marcó un error. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Me estoy saliendo del contador de la posición de mi array. Vamos a ver por qué. Ah, ok, perfecto. Le cambié el tamaño al arreglo, me parece, sí, es de 5. Estamos manejando, le cambié la longitud, entonces aquí me estoy saliendo del rango. El arreglo no es 10, es 5. Vamos a ver si nada más en esa parte lo tengo que cambiar, parece que sí. Entonces, bueno, no pasa nada, vamos a ejecutarlo otra vez. Nada más deben de ser 5, entonces al primero voy a poner un número al azar, 5. Al segundo le voy a poner 3. Y aquí quiero que el número menor sea 1. Y quiero que el número mayor sea el 4. Ya el otro lo voy a poner 5. Bien. Entonces me dice que el valor mayor es 30. Voy a hacer esto un poquito más grande. El valor mayor es 30. Vamos a ver si es cierto. Sí, el valor mayor es 30. Efectivamente, ahí estamos bien. Y el valor mayor, aquí me faltó modificar el texto. Pero bueno, este teóricamente sería el menor. El valor menor es 1. Y sí, el menor es 1. Entonces, bueno, ahí vemos que tenemos problemas con el SOUT. Vamos a ver qué es lo que pasó. Aquí es menor. El valor menor es... Ok, bueno, vamos a ejecutarlo otra vez. Y esto lo voy a hacer grande. Vamos a poner 10, vamos a poner 2, 3, 4, 6. El valor mayor es 10, ahí está bien. Y el valor menor es 2. Perfecto, vamos a ejecutarlo otra vez. Voy a poner 2, voy a poner 3, luego 8, luego 6 y luego 5. El valor mayor es 8, y sí, efectivamente el valor es 8, mayor, y el menor es 2, y aquí el valor menor es 2. Entonces, con esto ya estamos recorriendo nuestro arreglo y ya podemos evaluar cuál es mayor y cuál es menor.
a lo mejor este tipo de lógica no sea, no sea útil en el futuro. Vamos a ocupar una de las de los problemas que estaban como opciones para evaluarse en el concurso local, y puesto que yo seleccioné ya algunos para el local, quedaron unos que sobraron, entonces vamos a ocupar uno de esos ejemplos. Dentro de los, obviamente nada más local, los estatales ustedes no lo pueden ver. Déjenme acomodo otra vez aquí porque la resolución está un poquito grande. Bueno, esto todavía no lo hemos visto. Intermedio, buscar el mayor, el menor y el mayor de un arreglo de números. Aquí nos piden 5. Se tiene un arreglo de 5 números enteros. Se desea buscar cuál es el número más pequeño y el número más grande. Debes leer 5 números. De hecho, es lo que yo lo iba a hacer de 10, pero al hacerlo de 5 prácticamente estamos haciendo lo mismo que nos están pidiendo. Debes imprimir el número de menor valor y el número de mayor valor. Bueno, nada más cambia acá, dice el número menor es 4, entonces vamos a ponerle exactamente lo que dice ahí. En nuestras salidas me indica número menor, bueno, en este caso número mayor. Y aquí nos indica que tenemos que poner número mayor. Y si está manejando un espacio entre los números, entonces lo vamos a dejar ahí. Pero también vean que en las entradas no está mostrando ningún SOUT. Entonces aquí simplemente vamos a quitar este system.out.print y nada más vamos a dejar que me espere un valor. Entonces teóricamente con esto ya debe de quedar. Vamos a ejecutar nuestro programa y voy a hacer esto un poquito más grande. Listo. Ya está ejecutándose. Vemos aquí que dice running y está esperando un valor. Vamos a poner los valores de control que tenemos aquí en los ejemplos. El primero debe ser 8, el segundo debe ser 5, el otro 6, el otro 4 y el otro 10. Número mayor 4. Número mayor, el primero que quiere es el menor. Aquí me equivoqué yo en la salida. Número menor, el primero que quiere es el menor y el segundo que quiere es el mayor. Entonces, recuerden que todo debe ser igualito. El orden en el que nos da debe ser igualito a los ejemplos. Entonces, aquí, aunque parezca que no afecta mucho que yo ponga primero el menor y después mayor, realmente sí. Porque el evaluador nos va a marcar como erróneo. Entonces, número menor, 4. Entonces, número menor, primero debo buscar el menor. Número mayor y después sigue el mayor. No importa, vamos a ejecutarlo otra vez. Y ahorita que salga running, que ya nos está indicando que se está ejecutando nuestro programa, comenzamos. Bien, listo. Entonces, ahora vamos a repetir todo. Primero el 8, después el 5, después el 6, después el 4 y al último el 10. Número menor, 4 y número mayor, 10. Ahí estamos bien. Vamos a ejecutar y vamos a realizar el segundo ejemplo. Bien, entonces el primer número es 9, el segundo es 5, el otro es menos 2, el otro es 7 y el otro es 3. Número menor menos 2 y número mayor 9, perfecto. Vamos a ejecutar otra vez. Vamos a poner el número 1, el número 5, el 12, el menos 1 y el 0. Número menor menos 1 y número mayor 12. Con eso ya tenemos indicado este problema. Obviamente yo les voy a poner este problema, se los voy a convertir en problema de Omega Op. Y posteriormente, si ustedes quieren comparar resultados o simplemente no les sale, pues vienen a este video y lo van a poder observar, van a poder van a poder cotejar para ver cómo se realizaba. Entonces, con esto ya tenemos otro programa que les va a servir para repasar, chicos. Con esto navegaron, o mejor dicho, crearon un arreglo, navegaron entre su contenido y pudieron realizar ciertas operaciones con el contenido de este arreglo. También podría ser esto, si fuera esto nada más abocándonos a lo que dice aquí, pero vean que podríamos también hacer que el usuario escoja la longitud. Podremos hacer que el usuario escoja la longitud del arreglo. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues podemos poner acá un SOUT antes de la definición. SOUT. Bien, podemos decirle cuántos números deseas evaluar. ¿Sí? Es decir, nosotros no vamos a determinar de manera fija que queremos 5 elementos nada más, sino que le vamos a preguntar al usuario que él escoja cuántos quiere. De hecho, antes vamos a documentar, vamos a poner de preguntamos el tamaño del arreglo. ¿Cuántos números deseas evaluar? Pues vamos a leerlo, vamos a guardar lo que les parece en n, o una que se llama longitud.
longitud, que va a ser un número entero, y va a ser igual a leer.nextin, porque va a ser un número entero. Entonces, con esto ya estamos guardando la longitud del arreglo en una variable que se llama longitud, de tal manera que cuando estemos definiendo nuestro arreglo, de hecho aquí sería, esto ya no sería acá, esto nada más es el escáner, y aquí si estamos definiendo el arreglo, ya no le vamos a poner 5, le vamos a poner longitud. Ya tenemos nuestra longitud, y cuando tengamos aquí, en vez de 5, va a ser longitud. Y ¿qué otra cosa? Aquí va a ser longitud. Entonces, aquí ya tenemos una variable que introdujo el usuario que nos va a servir para poder establecer la longitud de nuestro arreglo. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ejecutar nuestro programa. ¿Cuántos números deseas evaluar? Vamos a hacer el mismo que este, pero con nuestra variación. Aquí nos pide 5 números enteros en un arreglo, entonces vamos a decirle que 5. Bien, vean que ya se brincó, significa que ahora me está pidiendo el primer valor. Vamos a ponerle 8, de ahí 5, de ahí 6, de ahí 4 y de ahí 10. ¿Qué pasó? El número menor es 4, el número mayor es 10. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo ejecuto y en vez de evaluar 5 como me pide este programa, yo pongo 50, bueno, 50 va a ser demasiado, ¿qué les parece 15? Ahora sí, puedo poner varios números, 3, 5, 6, 4, 8, 9, 10, 50, 34, perdón, 32, bueno, ahí me salió 509, 9, 99, 203, 30, 543, 654, ok. Entonces, ahora evaluó todos los números, puesto que yo ya estoy cambiando, le estoy pidiendo al usuario cuántos desea evaluar. Le dije que quería 15, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 números. Y el menor de todos ellos, según mi algoritmo o mi programa, es 3. Entonces, bueno, 3 está aquí, ¿hay un número menor que 3? No, entonces sí es el menor. Y número mayor es 654. Vamos a ver, ¿hay algún número mayor que 654? No. Entonces, con esta variación vemos que también podemos preguntarle al usuario cuántos números quiere. Bueno, quizá no tan explícito, pero podemos saber cuántos números necesitamos en nuestro arreglo para poderlo llenar posteriormente. Entonces, bueno, con esto ya repasamos arreglos. Espero que haya servido y de manera indirecta, bueno, resolvimos uno de los problemas que estaban indicados para la fase local. Estos problemas de la fase local no van a venir en el estatal, así que esto que están viendo no es un spoiler, pero les sirve de entrenamiento. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, chicos. Entonces, espero que les haya servido.